Olis. Olis. Hoy es un video diferente. Sí, un poco en el título está el asunto del video. Y como que no sabíamos cómo empezar, lamentablemente. Sí. Como que no estábamos tan arriba como para empezar como empezábamos siempre. Y no sabíamos bien cómo empezar. Ay, estoy un poco nerviosa. Bueno, es eso que leyeron, digamos, que nos separamos, pero queríamos como hacer el video como para poder contarlo. Es un video que nunca, o sea, no teníamos muchas ganas de hacerlo, no sabíamos hacerlo, si correspondía, si teníamos ganas, porque la realidad es que ahora no estamos juntas, o sea, como pareja, y tampoco estamos conviviendo, por eso la gente que nos sigue en Instagram, algunas personas nos preguntaron y nos dijeron ¿dónde está Yeye? ¿O por qué no están juntas? ¿O qué pasó? O sea, ¿se pasó algo? Y la realidad es que no sabíamos qué decir todavía porque no sabíamos cómo qué decir. Ni sabíamos qué hacer, digamos, si hacer un video, si contarlo, si no contarlo. Veníamos teniendo, o sea, por suerte teníamos videos grabados hace como 2 semanas. Teníamos como 4 o 5 videos grabados, así que fuimos como poniéndolos. De hecho hace como 2 semanas que no grabamos, pero igual esto sucedió ahora, esta última semana, que veníamos como con unos problemas de convivencia y discutiendo un poco, y nada, bueno, obvio, como cualquier discusión, como que discutíamos y nos arreglábamos y estaba todo bien, pero ya nos pareció que llegó un momento en el que tanta discusión nos estaba como poniendo en juego el amor que nos teníamos. Entonces dijimos, bueno, me parece que quizás lo más sano es por el momento dejar de convivir y separarnos. Y yo me fui de mis viejos esta semana y ella se quedó acá hasta que nos acomodáramos. Por eso yo no estuve apareciendo mucho en las historias. Y aparecía ella, que estabas acá en casa. Y no sabíamos muy bien qué hacer porque ya hasta hoy no teníamos videos grabados para hoy. Más o menos hasta el jueves tiramos porque teníamos todo ok, pero ya hoy no teníamos videos para subir y se nos hacía un poco incómodo hacer un video común y corriente, como hacemos los domingos. Ni caretear, porque, ni, claro, ni nada, porque ni siquiera nos estábamos, o sea, no nos vemos, entonces no sabíamos cómo qué hacer. Sí, estuvimos aparte hasta el último momento, de hecho, o sea, lo estamos grabando hoy domingo el video porque esperamos como hasta el último momento para ver qué hacer. No queríamos no subir video porque no íbamos a subir video hoy, no íbamos a subir video el jueves que viene y tampoco teníamos muy bien qué decir. Entonces dijimos, bueno, armemos un video contando lo que pasó y también como viendo que comunicando más que nada qué pasa con el canal, porque tan ¿qué va a pasar? Somos las dos y los videos son de las dos y el contenido es de las dos, entonces como que no existiría el canal si no está alguna de las dos. Y por lo pronto es difícil también hacer algo juntas estando así en esta situación. Bueno, la realidad es que no sabemos qué va a pasar ni con lo que dijimos, ni con el canal ni con nosotras. La verdad es que nos seguimos queriendo mucho. Pero no nos queremos lastimar más, por respeto y por todo lo lindo que pasamos, pero no, qué sé yo, no sé. ¿Querés decir algo más? ¿Qué fecha es hoy? Domingo. No, pero número. No sé. 27. 17 de diciembre. 27 de diciembre. Mañana es 28. Sí. Día de los Inocentes. ¡Feliz Día de los Inocentes! ¡Se la creyeron! Casi que se me piantó el limón a mí. ¿A vos se te piantó también? No, pero me estaba como muy nerviosa. Tristísimo, tristísimo. Como que sentí que el nerviosismo servía para el video y agarré ese nerviosismo y lo usé, pero estaba nerviosa por el video. A mí me brillaban los ojitos, se me cristalizaron. ¡No! Este Pepe no me gustó. No me gustó este fuego. Bueno, es mentira, claramente. Es una chistecina. Es una chistecina. Se creyeron. Una buena chistecina. Quizás no se lo creyeron y somos pésimas actrices. Quizás también. Somos malísimas. Y están ahí como diciendo, ¿en qué momento ya van a cerrar el chiste? Porque ya está larga la joda. O también la gente que se fue y dice, estas dos boludas se separaron, me cagaron la felicidad también. No, es una joda que yo estaba muy emocionada de hacer, porque creo que desde que creamos el canal, ella
Les quería cagar a todos. Creo que desde que creamos el canal, me acuerdo que te dije, che, para el 28 de diciembre hagamos como un video que nos separamos. Y lo teníamos anotado en notas y nada. Y yo tipo, estaba esperando que llegue este día. De hecho, me fijé que día caía 28 y caía lunes. Y dije, bueno, ya fue, no da subir el lunes el video. Hagámoslo el domingo, pero bueno, adelantado. Porque hace, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue el año pasado o el anterior, Paulina Cocina, que es una youtuber que hace contenido sobre cocina y etcétera, hizo, no sé si fue el año pasado o el anterior, un video sobre brownies con cannabis. Y nada, empezó como que iba a hacer la receta, no sé qué, en un momento dijo, se la creyeron, ¡ah!, y a los inocentes, y dije, tenemos que hacer algo así. Así que nada. El canal sigue vigente, vamos a seguir. Para los que no quieren que sigamos, se sigue. Se joden. Porque las tan pesadas, tan pezones, aquí estamos para rato. Y si alguna nos separamos de verdad, nadie nos va a creer. Nadie nos va a creer ya. No, nadie nos cree nada. Vamos a tener que empezar este video diciendo, che, esto es verdad. De verdad. Es de verdad. Ya no nos van a creer. Ya no nos van a creer. Aparte, somos una decepción constante. Una decepción ya constante. El video pasado, el que subimos el domingo pasado, que si no lo vieron, vayan a verlo, que hicimos sobre besar, casar y... Sí. No llegamos a editar con fotos de los nombres que veníamos diciendo. Ah, no puse la foto. Bueno, también fue difícil. Hay, chicos, gente que nos dijo, ay, con fotos no se entiende, no sé qué. Bueno, también. Bueno, chicos, googleen también. No nos pidan a nosotras cosas que no se puede. Si no, saben que nosotras decepcionamos continuamente. Y aparte, subimos el video. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? No, igual deberíamos haber puesto las fotos. Sí, deberíamos poner las fotos. De hecho, dijimos, ¿cómo qué hacemos? ¿Ponemos fotos? Sí, pero subimos el video a las 4 de la mañana y nos pareció que no correspondía. Me parece que trasnoche tampoco tanto. Tampoco hablábamos de gente tan desconocida. Entiendo que hay gente que no conozca a las personas que nombran. Pero la gente pero que... Bueno. Pero bueno, también puede ser una promesa para el 2021. Estar mejorar. Al 100 en tema producción y edición. Igual lo hemos dado todo también. Lo hemos dado Ponemos todo. Memes, hemos mejorado muchísimo. Emojis, los cambios de cámara. Nadie dice nada. No sé cuántos cambios de cámara hay porque hay una sola cámara, pero algún cambio de cámara debe haber. Hemos puesto una luz de fondo. Hemos puesto una buena luz que está acá iluminándonos. Hemos puesto una buena luz acá. Hemos cambiado la cámara. Las luces de fondo, nadie dice nada. No, las luces de fondo estuvieron siempre, me parece. No, bueno. Pero hay veces que no estaban prendidas. Claro. Pasaron la cosas cuestión de es que también agradezcan lo que hay. Porque después no nos van a tener y nos van a extrañar. Y van a decir, ah, esta boluda que editaban medio por la mitad, al final, no, ahora que no suben video, las extraño. Bueno, valórennos también. Y al final cumplimos todas las semanas dos videos por semana. Solamente cuando tuvimos COVID no subimos dos videos por semana. Y nadie dice nada. Y nadie anda diciendo nada tampoco. Nadie está ahí abajo. Chicas, les agradecemos por tanto que nos dan. Esos dos videos por semana que me dan la vida. ¿Qué youtuber que recién empieza hace dos videos por semana? Y las que están al pedo. Y sin parar. La gente que está al pedo. Bueno, así que nos merecemos que un like, sí. Una buena suscribida. Una buena suscribida. Un comentario. Mínimo un comentario. O dos. Y seguimos. El jueves vamos a hacer el último video del año, que cae 31 de diciembre. Importantísimo. Así que va a ser el último video del año. Vamos a ver si lo subimos el jueves temprano, o sea, tipo 4 o 5 de la tarde, o el primero a la noche, como hicimos con el de Navidad, que en vez de subirlo el 24, lo subimos el 25 a la noche. Porque supusimos que el 24, para quienes festejan Navidad, se iban a estar juntando y no lo iban a poder ver. Entonces dijimos, bueno, subámoslos el 25. Claro. Así que vamos a ver si con el de fin de año hacemos eso. Mm. Seguramente en nuestro Instagram, que aprovechamos para dejarlo acá abajo, vamos a decir todas esas novedades. Ayúdenos. Y también díganos qué quieren que hagamos, porque la verdad es que toca día de reacción. Pero si quieren podemos hacer como, no sé, otro video de fin de año, como especial fin de año. Un especial fin de año. ¿Qué podemos hacer? Una recopilación de cosas. Lo que quieran. Lo que quieran. Pidan también. Ustedes no acá. Pidan tampoco la historia de nuestra primera vez, porque no va a pasar que lo contemos ahora. Pero pidan y vemos también. Vamos a ir viendo porque todo esto es sobre la marcha, ¿ok? O sea, menos en diciembre que habíamos acumulado. Es verdad que acumulamos grabación de videos. Teníamos como 4 o 5 días adelantados y para nosotros era una locura porque solíamos grabar el día anterior, el mismo día. Y ahora ya cagamos porque estamos al día de vuelta. O sea, ya no supimos aprovechar lo que hicimos bien. Help también, porque ustedes también son esto. Son esto. Construyan con nosotras. Para los que no vieron el video anterior, les deseamos una feliz Navidad. Sí, así es. Porque también. Feliz Navidad para todos los que festejan. El martes acá en Argentina se debate en senadores el aborto legal, seguro y gratuito, que ya tenemos la media sanción aprobada en diputados, por suerte.
Y esperemos que este año sea nuestro año y que sea ley. Así que si son de acá de Argentina o, bueno, de acá de Buenos Aires, y si pueden, ojalá nos veamos en la plaza. También es verdad que tengan cuidado porque después nos reunimos para Año Nuevo. Estaría bueno no matar a nadie. No. Digo, por el contagio. Y si están en otros países, nada, manden fuerzas para el martes para que los senadores voten. Les caiga una luz. Como tienen que votar. Y voten lo que tienen que votar. Y ojalá nos veamos el jueves con una buena noticia sobre una nueva ley para la ampliación de derechos para todos los cuerpos gestantes. Nada más. No, eso, agradecerles por formar parte de esta comunidad que desinforma constantemente. Y decepciona también. Y decepciona, y bueno, hay amor también. Hay amor también, y nos vemos el jueves y ahí cerramos bien todo y hacemos los agradecimientos que hay que hacer. Dale. Gracias por haber estado acá, esperamos que les haya gustado esta jodita, que no se hayan puesto mal ni se hayan ofendido por un chistecito. Y nada, gracias. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!